y movimientos contraculturales. Surgimiento de la generación de la ruptura. A mediados de la década de 1950, cobra fuerza la generación de la ruptura, que incorpora valores cosmopolitas, abstractos o figurativos, generalmente apolíticos en su trabajo. Entre los protagonistas encontramos a José Luis Cuevas, Héctor Javier y Rafael Coronel. Las obras se alejan de ideologías indigenistas y exploran diversas temáticas y estilos. El movimiento naciente se autodenominó la mafia en un inicio y el término generación de la ruptura fue dado a posteriori por la crítica. Cita de Artazgo. Estoy harto de la pretenciosa imposición de la lógica y de la razón, del funcionalismo, del cálculo decorativo y, desde luego, de toda la pornografía caótica del individualismo, de la gloria del día, de la moda del momento, de la vanidad y de la ambición, del bluff y de la broma artística, del consciente y del subconsciente egocentrismo, de los conceptos inflados, de la aburridísima propaganda de los sismos y de los istas figurativos o abstractos, harto también del griterío de un arte de la deformación, de las manchas, de los trapos viejos y pedazos de basura, harto del preciosismo de una estética invertida que festeje la exteriorizada belleza de lo destruido y podrido, harto de todas estas texturas interesantes y de los juegos vacíos de una educación puramente visual o táctil. No menos harto estoy de la abundante ausencia de la sensibilidad que con dogmas oportunistas sigue presumiendo todavía de ser capaz de sacar jugo a la copia o a la estilización de una realidad heroicamente vulgar. Estoy harto, sobre todo, de la atmósfera artificial e histérica del llamado mundo artístico con sus placeres adulterados. Quisiera que una silla sea una silla, tal y cual, sin toda la enfermiza mistificación inventada en torno suyo. Estoy harto de mi propio yo, que me repugna más que nunca, cuando me veo arrastrado por la aplastante ola del arte menor y cuando siento mi profunda impotencia. Estoy convencido, por fin, que la belleza plástica en la actualidad se presenta con más vigor donde menos interviene el llamado artista. Habría que rectificar a fondo los valores establecidos. Creen sin preguntar en qué. Hacer, o por lo menos intentar, que la obra del hombre se convierta en una oración plástica. Esto fue el Manifiesto de los Hartos, obra de Matthias Goeritz. Matthias Goeritz fue un alemán radicado en México. En su momento de hartazgo fue provocador. El 30 de noviembre de 1961, un grupo autodenominado Los Hartos inauguró una exposición en la Galería Antonio Sousa de la Ciudad de México. En la muestra participaban José Luis Cuevas, Pedro Friedeberg y otros autores. La exposición pretendía permanecer en exhibición hasta el 20 de diciembre de ese mismo año, pero se vio reducida esa noche y no tuvo vida posterior, sino como un rumor del mundo del arte capitalino. Durante la inauguración, los Hartos distribuyeron un impreso que fijó su posición estética y ética. Esta exposición terminó súbitamente cuando la surrealista Alice Rahon arrojó Huevo, la obra de Inocencia, la gallina artista, estrellándolo contra el cuadro vacío ilustrado por José Luis Cuevas. A lo largo de las décadas de los 50 y 60, muchos jóvenes pintores mexicanos, guiados por el ejemplo de Rufino Tamayo y Juan Soriano, así como por la presencia en el país de notables artistas exiliados europeos, promovieron un cuestionamiento profundo del nacionalismo en el arte que corrió parejo a una nueva apertura hacia las corrientes internacionales. Se adoptaron muy variadas tendencias: el neoexpresionismo, el nuevo humanismo, el informalismo, el abstraccionismo geométrico, entre otras variedades que suponían el acceso a una legitimidad universal que esos jóvenes artistas no hallaban en su patria. Pronto establecieron una batalla de muchos frentes para lograr el acceso a los recintos oficiales. Esto es una cita de Jaime Moreno Villarreal. Gómez Sicre fue un abogado y crítico de arte cubano, radicado en Estados Unidos, quien redactó casi un centenar de cartas, textos y entrevistas desde Washington para que fueran publicadas bajo la firma de José Luis Cuevas, artista mexicano, dentro y fuera del país. Es decir, así como es curioso que identifiquemos el nacionalismo con el destruido mural de Rivera,
en homenaje a los rusos, realizado para el edificio de los Rockefeller en Estados Unidos, la ruptura mexicana estuvo impulsada por intereses estadounidenses con la pluma de un cubano desde Washington y la firma de Cuevas. América y el arte americano para los americanos y los americanos entendidos como estadounidenses. Ahora una cita de Edgar Hernández. José Gómez Sicre fue director de artes visuales de la Unión Panamericana, que después conformaría la Organización de los Estados Unidos Americanos, OEA, en Washington, donde también fundó el Museo de Arte de las Américas. Desde su posición de influencia continental, se convirtió en un activo promotor en Latinoamérica de los artistas que se acoplaban a las tendencias imperantes en Estados Unidos, lo cual iba en detrimento de los discursos nacionales como el muralismo mexicano. En Conciencia u Obediencia a los movimientos de Estados Unidos, en la vanguardia mexicana surgen creadores abstractos, tanto expresionistas como geométricos. Sin embargo, estábamos más entretenidos con la debacle interna entre el saliente nacionalismo y los artistas nuevos que con estrategias para figurar como capital del arte. El manager del entretenimiento de Hollywood, David Geffen, vendió una pintura clásica de Jackson Pollock, expresionista abstracto, por alrededor de 140 millones en el 2006. Manuel Felgueres, pintor abstracto mexicano, no es rival internacional para Pollock. Mientras un Pollock se vende en 140 millones de dólares, los Felgueres más caros logran apenas unos cientos de miles de pesos mexicanos. Lograr un posicionamiento internacional obedece no solo a una toma de conciencia personal o social o la maestría técnica de un creador, sino a una red de apoyos internacionales en el mercado, los medios, museos e incluso la política. Los grupos y el arte politizado. En los años 60 y 70 surgieron movimientos artísticos denominados los grupos, los cuales criticaban a la generación de la ruptura por ser oficialista y no involucrarse directamente en temas políticos. Los años 60 y 70 son escenario de muchos conflictos con las autoridades en la cultura y en la sociedad en general. Tuvimos la matanza de Tlatelolco en el 68, el festival Rock y Ruedas de Avándaro en el 71, además del Jueves de Corpus. A lo largo de los años 60 hubo numerosos enfrentamientos entre grupos e individualidades. Los artistas emergentes contra los muralistas de la Escuela Mexicana de Pintura, los integrantes de la generación de la ruptura contra los partícipes de los grupos, los ideólogos y escritores como Sicre, que apoya a los jóvenes rebeldes, y los críticos que ensalzan el nacionalismo como Raquel Tibol y Fernando Benítez, etc. Cuevas aprovechaba toda oportunidad a su alcance para hacer sonantes declaraciones contra David Alfaro Siqueiros. El ataque era su estrategia de posicionamiento. Contracultura, resiliencia y evolución. La contracultura se asocia a movimientos políticamente incorrectos, a literaturas transgresoras, música estridente y grupos de escaso poder adquisitivo. Son manifestaciones de gran sensibilidad, de adaptación y sobrevivencia. La contracultura en México fue protagonizada por los renegados ante la cultura institucional. Manifestaciones rebeldes de darquetos, hipitecas, rockeros, punks, cholos, chavos banda, lumpen y otros rebeldes. Una gran mayoría de la población que no pretende acceder a la alta cultura y manifiesta una profunda insatisfacción ante las ideologías políticas. Una cita de José Agustín. Por lo general, se tiende a relacionar a la contracultura con los movimientos de rebeldía juvenil de los años 60, quizá porque al sistema le gustaría restringir este tipo de acontecimientos a un área específica del tiempo. Eso ocurrió una vez y nada más. Mientras más rápido lo olvidemos, mejor. Sin embargo, es evidente que las manifestaciones contraculturales se pueden rastrear desde mucho tiempo antes de los 60 y continúan después en México y en numerosas partes del mundo. Fin de la cita. La contracultura de la década de 1960 se refiere a un fenómeno antisistema cultural desarrollado primeramente en Estados Unidos y en el Reino Unido y posteriormente llevado a la mayoría del mundo occidental entre los primeros años de 1960 y mediados de 1970. O al menos esa es la versión más común. Sin embargo, podríamos cuestionarla debido a que muchos movimientos contraculturales pueden tener otro lugar de origen, por ejemplo, las periferias culturales.
Con la intervención militar del gobierno estadounidense en Vietnam, creció un movimiento colectivo por la paz y los derechos civiles. Al progresar el movimiento se incluyeron otros temas, los derechos de las mujeres, de las comunidades afroamericanas, latinas, indígenas, el respeto a la diversidad sexual, el control de la natalidad, el ambientalismo, el cuestionamiento de las formas tradicionales de autoridad y el sueño americano, la experimentación con psicoactivos, etc. Esto fomentó el desarrollo de comunidades con estilos de vida alternativos. Así como el arte hegemónico es aquel que coincide y es apoyado por las ideas políticas y económicas imperantes en el momento histórico en una sociedad, el antiarte puede coincidir con las ideas de resistencia o crítica económica o política. En términos generales, en la mayoría de las obras y autores, aunque cada autor pueda transitar por diversas etapas o formas ideológicas y expresarlo en diferentes obras. En su momento, el arte nacionalista fue hegemónico y tuvo grandes coincidencias con ideologías nacionales y de líderes soviéticos que apoyaban ciertos partidos y empresas nacionales. La ruptura fue un movimiento cultural también posicionado gracias a nexos políticos y económicos. Los integrantes de los grupos tenían más independencia ideológica y pensamiento crítico, lo que los hacía parte de la contracultura. Algunos artistas que apuestan por ser innovadores, por romper límites, fronteras y tabús, suelen relacionarse con la contracultura y de forma indirecta o directa con grupos de conciencia y activismo social, crítica o resistencia política, como el anarquismo y organizaciones o colectivos de apoyo a minorías como los migrantes, indígenas, campesinos, obreros, personas sexualmente diversas, mujeres, niños, individuos con adicciones, personas en situación de calle o habitantes de zonas marginadas. En muchas ocasiones, las obras y colectivos de contracultura suelen experimentar censura o represión por parte de las fuerzas del Estado. Es posible que el Poder Judicial dé seguimiento a los líderes de opinión contracultural o que se bloqueen sus oportunidades de promoción y progreso. En casos graves de autoritarismo o dictaduras, se les reprime con armas, cárcel o incluso se habla de desaparecidos, tortura y muertes. Independientemente de la reacción del Estado a las manifestaciones contraculturales, podemos evaluar la trascendencia de sus aportaciones al universo del arte y a la psicología social. Sin embargo, es bueno recordar que no todas las manifestaciones estéticas o creativas de la contracultura tienen la calidad artística para suponer que poseen mayor trascendencia que la de un documento social. El arte requiere un sentido de imaginación, innovación, aporte estilístico y calidad intrínseca en concordancia con las normas del sistema artístico. Ejercicio. Realiza un artículo de algún protagonista de la cultura que consideres que tiene obra con rasgos contraculturales o activistas. Evita agredir al autor, artista o indicar qué consideras que debería ser. Describe su obra. A. Reflexiona en torno al tema. ¿De qué trata? ¿De qué forma aborda el tema? ¿Tiene esta labor alguna utilidad social? ¿Utiliza un lenguaje simple, simbólico, analogías, metáforas, etcétera? ¿Qué respuesta ha generado en las audiencias? ¿Qué reacción estética causa en ti al observar el trabajo? B. Valora los recursos artísticos. ¿Qué materiales utiliza? ¿Lo hace con maestría o de forma amateur? ¿Tiene influencias en el sistema del arte o ha influido en sus contemporáneos? ¿Es original? ¿Tiene un estilo individual y recurrente a partir de constantes formales en sus manifestaciones? C. Observa la relación del valor de esta obra en sí misma con los procesos sociales que la rodean. ¿Existe una congruencia entre lo que el artista dice pretender o su discurso y los resultados evidentes en la obra y las reacciones? ¿Es un evento desapercibido e intrascendente entre la gran marea de sucesos culturales o ha marcado un momento importante, ha incidido en la psicología social? ¿Y por qué?